Como he descrito arriba, toda la materia es creada como resultado de una frecuencia y sus armónicos de una frecuencia, que forman ondas estacionarias que a su vez forman puntos llamados nodos dentro de un campo de energía potencial o medio llamado éter. Un nodo es un objeto, materia sólida. Para que una frecuencia sea considerada como tal, debe tener un lapso de tiempo como intervalo entre sus crestas y sus valles, porque toda frecuencia es una serie de ondas dentro de un campo energético, y esa variación es dada por un observador con conciencia, porque depende de un marco temporal o intervalo, que es consecuencia directa del nivel que tenga la conciencia del observador, que determina la densidad existencial que percibe, tal y como está descrito arriba. La armónica de una frecuencia es la combinación y secuencia matemáticamente precisa de cambios en las frecuencias que crean tanto objetos como las secuencias dinámicas de movimientos entre esos objetos perceptualmente sólidos. Toda secuencia dinámica en un orden preciso son armónicas de una frecuencia y funcionan como una secuencia lineal de ondas dentro del medio de energía potencial, moviéndose para crear una onda estacionaria o un nodo. Este movimiento, para crear ondas estacionarias, para formar un nodo, es un flujo o una corriente de energía dentro del éter, y esta corriente es la gravedad. Todos los objetos, grandes o pequeños, son el resultado de este flujo gravitatorio. Un planeta, una estrella o un hoyo negro son formados en sus locaciones precisas porque hay un flujo gravitatorio convergiendo en esa locación o en ese punto en particular, y sus armónicos de una frecuencia crean una onda estacionaria o nodo conocido como un objeto. Así que ningún objeto, grande o pequeño, tiene gravedad. La gravedad no es el resultado de la masa y de la materia. La gravedad es lo que forma la masa y la materia, y es directamente proporcional. Rayo tractor. Prácticamente todas las naves vienen equipadas con un rayo tractor. Se usa para muchas cosas, desde simple movimiento de carga, subiendo o bajando cosas de una nave, o puede ser usado para jalar o para empujar objetos grandes como otra nave. El rayo que se usa para lograr esto es gravedad controlada. Esto se logra usando una turbina esférica con una apertura grande en un extremo. Esta turbina está compuesta de muchas otras esféricas internas contrarrotatorias, puesta como capas de cebolla, cada una girando en la dirección opuesta a la otra, una en una dirección, la siguiente en la dirección opuesta, y la siguiente de nuevo en la primera dirección, y así sucesivamente. Y están hechas de un material especial, no magnético, cerámico, aleación metálica. Cada esfera está llena de mercurio enriquecido en estado de superfluidez, y cada esfera interna contrarrotatoria es alimentada independientemente con una corriente eléctrica de alto voltaje controlado por ordenador y el movimiento contrarrotatorio a gran velocidad, o RPM. Entre las capas crea un vórtice electromagnético de alta energía en el núcleo o centro de la turbina principal.
cuando la energía es lo suficientemente alta o de magnitud suficiente, este plasma electromagnético empezará a brillar con gran intensidad por la apertura grande en la esfera. Y esta luz es pasada a través de una serie de lentes que se usan para enfocar y para concentrar la luz, para que pueda ser proyectada como un intenso haz de luz concentrada y de baja difusión, similar a un láser. Estas lentes especiales están adentro de un cilindro hecho de varios miles de nanoelectroimanes de alta energía, puestos en estructura hexagonal, como panal de abejas, y controlados independientemente por ordenador, y son formados por miles de proyectores de hologramas entrelazados con los nanoelectroimanes que forman la estructura hexagonal. Estos lentes no están hechos de ningún material, como por ejemplo vidrio o cristal. Son un holograma, pero su naturaleza de alta energía tiene el mismo efecto sobre la luz de plasma concentrada como si fueran objetos sólidos, con la ventaja de que se pueden modificar completamente a voluntad para controlar sus efectos sobre el haz de luz saliente. Estos lentes de forma de holograma combinados con los nanoelectroimanes de alta energía cambian y controlan la frecuencia interna del haz de luz de plasma principal con muy alta precisión. La relación exacta, distancia y velocidad relativa entre las esferas contrarrotatorias de la turbina principal resulta en un cambio en la frecuencia de salida del campo de luz plasma que generan, y todo está controlado por el ordenador y son girados por el mismo principio de un motor eléctrico. Estos cambios de frecuencia dentro del plasma que da lugar al haz de luz, por su naturaleza de alta energía de frecuencia controlada, son el equivalente a un campo gravitatorio dentro del haz de luz, en relación con los alrededores. La nave que usa el rayo tractor tiene sensores especiales que le dan a su ordenador las lecturas de frecuencia exactas de los campos gravitatorios de los alrededores. Una vez que ya se ha determinado la frecuencia exacta del flujo gravitatorio que envuelve el lugar, se puede generar la frecuencia opuesta exacta con el rayo tractor, y todos los objetos dentro de su área de influencia ya no serán afectados por el campo gravitatorio del lugar. Estarán bajo la influencia del rayo tractor y manipulando la frecuencia de salida de este, determinará si un objeto dentro del haz de luz se moverá hacia arriba, hacia la nave, o bajará de la nave hacia el suelo, y los cambios pequeños en su frecuencia controlarán la velocidad con la cual esos objetos se moverán dentro de su área de influencia. Mientras que las turbinas esféricas contrarrotatorias principales controlan la frecuencia base de salida de la luz plasma y su poder o potencia total, los nanoelectroimanes de alta energía adentro del tambor de salida, combinados con los lentes holográficos, controlan los cambios minúsculos y los detalles en la frecuencia de salida del haz de luz. Los lentes de alta energía pueden tomar cualquier forma o formar cualquier figura para permitir que el rayo tractor sirva también como un proyector.
las lentes holográficas pueden formar cualquier figura o objeto exacto a nivel de detalle subatómico que dicte el ordenador. Esta figura o objeto es formado por frecuencias exactas de magnetismo y luz en relación exacta entre sí. Esa exacta relación entre sí es lo que determina la forma y detalles del objeto. Esto se puede ver o entender como una construcción frecuencial de índole matemático, como fue explicado más atrás. Esto significa que el rayo tractor puede proyectar cualquier objeto y forma en el suelo o dentro de otro campo o matriz de frecuencias, área. Las frecuencias de alta energía controladas del rayo tractor, que resultan en un campo gravitacional, si están siendo generados con suficiente energía o poder de manera exacta, pueden cambiar la frecuencia de la materia bajo su influencia, usando el principio de la frecuencia dominante. Cuando un objeto material tiene una frecuencia específica de materia y es expuesto ante otra de mayor poder y energía, esta cambiará su frecuencia a la de la más fuerte. La combinación entre los proyectores holográficos y los nanoelectroimanes de alta energía, que son capaces de reproducir detalles minúsculos a nivel molecular, resultan en una matriz frecuencial muy precisa, formada en el cilindro de estructura hexagonal, salida del plasma, del rayo tractor, que subsecuentemente lo transferirá a una matriz frecuencial externa o hacia el llamado mundo exterior. La matriz gravitatoria de alta energía dentro del tambor de salida del rayo tractor puede formar un objeto, primero un holograma de él, como matriz energética, como mapa completo, con todos sus cambios internos en sus frecuencias de materia y toda su armónica de frecuencias internas controlando dichas frecuencias. Esto significa que podemos crear un objeto con nuestro ordenador para luego injertarlo a un mundo exterior, como un objeto real de materia sólida que, desde el punto de vista de un observador a nivel de suelo, tal objeto se habrá manifestado literalmente de la nada. Esto es esencialmente crear materia dura y real a partir de la energía. Y la energía usada para crear el objeto de materia dura viene o proviene del rayo tractor y a su vez del reactor que le suministra energía a toda la nave involucrada en el proceso. Podemos describir esta función del rayo tractor como una avanzada impresora 3D, con base en energía y manipulación precisa de frecuencias y sus armónicos que lo componen. Añadiendo complejidad al proceso e imprimiendo una secuencia numérica precisa dentro de los armónicos de frecuencias que han sido usadas, como se ha descrito arriba, también podemos insertar una situación dinámica con movimiento y secuencia, o secuencias de eventos, dentro de otro al que conocemos como el mundo externo. Como el rayo tractor controla las frecuencias exactas y las armónicas de unas frecuencias exactas involucradas en el proceso, así como las relaciones matemáticas con el ambiente externo receptor, el objeto que una vez fue solo un holograma permanecerá como un objeto sólido, porque las armónicas de una frecuencia involucradas continúan alimentando las ondas estacionarias, y por lo tanto también los nodos creados de esa forma no se disuelven a convertirse de nuevo en energía potencial. El objeto,
continúa en estado sólido mucho tiempo después de que el rayo tractor se ha retirado de la escena. La armónica de una frecuencia en una sopa de energía potencial, sea el éter o el interior de un rayo tractor, causará que las ondas estacionarias causen nodos, y los nodos son materia sólida, sea desde el nivel subatómico o el molecular. Si se logran juntar suficientes con sus armónicas de una frecuencia y en relación precisa entre sí, habrán creado un objeto sólido a partir de la energía. Como he dicho arriba, no hay materia. Solo hay una compleja sopa de frecuencias energéticas, formándolo todo. Si esta sopa es entendida y modificada usando tecnología, se puede hacer virtualmente cualquier cosa con ella o dentro de ella. Como ejemplo, para crear una figura en una cosecha, círculos de las cosechas, todo lo que se necesita es escoger una figura geométrica de nuestro agrado, la que sea. Luego, nuestro ordenador lo pasará a través de los proyectores en el tambor hexagonal de salida de nuestro rayo tractor, que modificará el plasma de alta energía electromagnética y gravitacional que sale de las esferas contrarrotatorias que lo generan, que imprimirán la figura geométrica que hemos escogido en el plantio o cosecha abajo en el suelo. Porque cada área dentro del haz de luz del rayo tractor tiene un valor gravitatorio energético diferente, dependiendo de la forma geométrica deseada al seguir lo que dicten los proyectores holográficos. La impresión de la figura geométrica en el campo de cosechas se puede hacer solamente usando el sistema de pisado impresión gravitatorio únicamente, pero resultará en un acabado invasivo y desordenado en las plantas al ser dobladas a la fuerza. Pero si cambiamos también los valores de los armónicos de las frecuencias de la materia que compone los tallos de las cosechas a una distancia precisa del suelo usando nuestro rayo tractor, podemos forzar los nodos de las plantas a cambiar directo a doblado a voluntad. Esto no es doblar las cosechas para formar la figura. Esto es reestructurarlas a un patrón doblado usando nuestra tecnología. Como este proceso no es absolutamente perfecto y puede involucrar algunos elementos que no fueron considerados, como podría ser polvo, tierra o escombros sobre los tallos de las plantas cuya estructura hemos alterado usando el rayo tractor, así como pequeñas variaciones dentro de la matriz energética durante el proceso, un poco de energía en exceso quedará en el área, resultando en una cantidad pequeña, pero medible, de radiación ionizante presente ahí. Esto ocurre cuando un objeto es creado por medio del proceso descrito arriba. Pero esta radiación es muy débil y no representa un problema, y no es dañina. Sensores de frecuencias. Para que el ordenador de una nave detecte y determine la frecuencia exacta de la materia del área circundante, se usan sensores en base magnéticos extremadamente sensibles. Estos están localizados a lo largo del casco de una nave, en lugares específicos, como lo es la nariz, alas, estabilizadores, aletas de cola y bordes del ataque, así como arriba y abajo, siempre en lugares específicos que están sujetos a diferentes variaciones de vuelo, expuestos a presiones dinámicas con el área exterior que rodea la nave.
Estos sensores detectan cambios y disturbios en un campo magnético como lo son la fuerza, la dirección de flujo, rotación, ángulos y volumen de flujo en general. Funcionan de dos maneras o aspectos de detección. Uno que detecta el campo magnético general o total y el otro que detecta variaciones dentro del campo magnético llamados componentes de vector. Estos son los puntos individuales dentro del campo y flujo magnético y cómo se interrelacionan. Los campos magnéticos están muy relacionados con los campos gravitatorios, siendo esencialmente lo mismo. Tal y como pasa en el caso de la luz, el magnetismo también tiene un espectro interno, con un imán metálico común en un extremo de baja frecuencia del espectro y la gravedad como de un planeta en el otro extremo de alta frecuencia. La gravedad es un flujo de fondo de alta frecuencia, como es descrito arriba, y un campo magnético es un punto concentrado dentro de este flujo, usualmente de frecuencia mucho más baja. La única diferencia entre estos es solo su diferencial de poder o su localización dependiendo del punto de vista o sus llamados componentes de vector. Podemos detectar un flujo gravitatorio de una locación en particular comparando el valor del flujo magnético dentro de un sensor o instrumento de medición con los cambios que ocurren en él cuando es expuesto al ambiente externo. Toda corriente eléctrica tiene un valor magnético. Y teniendo una variedad amplia de corrientes eléctricas de fuerzas o parámetros variados, voltajes y amperajes, dentro del sensor y observando cambios minúsculos dentro de ellos, determinará el valor del campo gravitatorio que lo rodea y que lo afecta, detectando los cambios en la resistencia eléctrica del campo magnético de cada corriente eléctrica dentro del sensor. Este grupo o gama variada de corrientes eléctricas de valores diferentes fluctúan constantemente con un patrón específico y predeterminado. Este tipo de sensor es muy efectivo para detectar campos magnéticos y gravitatorios en áreas grandes, pero no para lugares muy pequeños o minúsculos. Para poder medir los valores magnéticos y gravitatorios de lugares muy pequeños, como un micrón cuadrado o aún más pequeño, necesitamos aún más sensibilidad y precisión. Y para lograr esto, usamos otro tipo de sensor, llamado sensor superconductor de interferencia cuántica. Este tipo de sensor mide la influencia que de un campo gravitatorio o que un campo magnético tiene sobre el flujo de electrones individuales tuneleando o moviéndose a través de una muy delgada capa, 30 angstroms o menos, de un material no superconductor que sirve de aislante entre dos capas diferentes de material superconductor, usando y comparando parámetros exactos conocidos. Este tipo de sensor es tan sensible que puede detectar cambios magnéticos gravitatorios dentro de despolarizaciones individuales entre neuronas cerebrales. Superconductor, un material usualmente una aleación metálica o cerámica que no presenta resistencia alguna ante el paso de una corriente eléctrica. Esta capacidad usualmente se presenta a temperaturas muy bajas, pero nosotras de Taigeta usamos materiales superconductores a temperatura ambiente, así como los superenfriados.
Aunque estos sensores son extremadamente sensibles, no pueden proporcionarnos los valores completos de las frecuencias dentro de locaciones, de áreas y objetos a nivel subatómico, ni pueden detectar todos y cada uno de los valores magnéticos y gravitatorios de todo un área. Pero no necesitamos que detecten todos esos datos, porque sabemos que la materia en una sopa de frecuencias o matriz energético o ambiente externo siempre dependerán de parámetros matemáticos precisos y predecibles. Entonces, nuestros ordenadores pueden realizar los cálculos necesarios para llenar los datos faltantes a un nivel muy preciso y exacto, a partir de los datos que sí pueden generar los sensores, y son más que suficiente para llenar los requerimientos de datos que necesita el mismo ordenador para determinar los armónicos de las frecuencias a tomar en consideración o como parámetros para poder manifestar o injertar un objeto holográfico dentro de un campo o dentro de un área externa. Para poder manifestar tecnológicamente un objeto sólido, se necesitan dos cosas clave. Una, ordenadores extremadamente potentes. Dos, un medio o aparato para controlar frecuencias magnético-gravitatorias con precisión molecular.